Señora Intendente, hoy tuvo una actividad bastante dinámica porque esta mañana estuvo en la fiesta de San Martín y esta tarde acá en Caimán con la fiesta de los niños. Sí, la fiesta del Día del Niño. ¿Por qué? Porque ellos son los más privilegiados y lo más importante dentro de una sociedad. Esta es una de las colonias más grandes de nuestro pueblo y siempre festejamos o realizamos la fiesta del Día del Niño. Todo salió muy lindo, estuvimos en la iglesia como todos los años, agradeciendo a Dios por el hermoso día que nos ha dado hoy y por también estar todos juntos y poder compartir una fiesta como esta. No solamente esto se cierra acá. Hace un tiempo venimos trabajando en esta colonia, estamos haciendo zanjeo, estamos haciendo entubamiento, estamos abriendo calles y también estuvimos reacondicionando la placita, como lo estás viendo en este momento. También en la semana que viene o la próxima estaría comenzando un adoquinado en la entrada de la escuela, que es muy importante para ellos, ¿no? Y bueno, pasó todo muy lindo. Los chicos que no llevaron un juguetito, sí llevaron un globo, ¿no es cierto? Porque los juguetes están muy caros y nosotros hacemos hasta donde podemos hacer. Y los chicos discapacitados también son lo más importante, entonces ellos sí que llevaron un regalito cada uno. Pero aparte de los juguetes y de regalos, ¿también hubo factura y chocolate? Claro, también se repartió chocolates, facturas, había payasos, había gente que se ofrecía para hacer de payaso. Y bueno, lo que tratamos es de alegrarle a los chicos, ¿no? También para que estén bien y en familia, porque también bailó mamá, bailó papá, estuvieron los abuelos, estuvieron los jóvenes. Y bueno, de esta forma también con algunas actividades que nosotros realizamos, le estamos enseñando a los chicos de que ellos tienen sus propios derechos, así como ellos tienen obligaciones, como por ejemplo el de estudiar, el de arreglar su cama, el de hacer algunas actividades dentro de la casa, también tienen derechos, ¿no es cierto? Que es el de ser atendido, el de ser alimentado, el de mandarle a la escuela, el de darles buenos valores, que es lo más importante de todo esto. Y bueno, compartimos, jugamos, nos alegramos, estuvimos juntos. Y también todo eso se logra a través del amor. Detrás de la intendente y de Cholo de Jesús, también hay todo un grupo de personas que trabaja para esto. Sí, yo tengo más de 100 personas, antes decía 30, ¿no? Pero el pueblo ha crecido. Tengo más de 100 personas trabajando para estos tipos de eventos. Yo de acá voy a una apertura de un campeonato de vóley. Esta fiesta se hizo la apertura del campeonato de fútbol, que es el sanmartiniano, que lleva todo el mes y culmina el día 27. Y mañana se estaría realizando los juegos culturales, ¿no es cierto? Van a llegar a una competencia zonal y se hace justamente en San Miguel porque se vio que tiene más actividades culturales que en otros lugares. También quiero contarte que mañana a las 8 de la mañana estaría dando una apertura también a un programa nuevo. No importa cómo se llame, pero sé que es para obsequiar medicamentos, pañales y leche para los chicos. Más de 200 chicos. Bueno, intendenta, muchas gracias por la entrevista y si tiene algo más que agregar. Y no, y muchísimas gracias por todo y agradecerle no solamente a la colonia Caimán, le esperamos a todos, a todas las colonias, el día domingo se hace la fiesta del Día del Niño en San Miguel. Hoy también se sorteó una tele a todas aquellas personas, ¿no es cierto?, que tienen al día sus impuestos. Y agradecerle profundamente porque como nunca siguen pagando sus impuestos los sanmigueleños y a través de eso podemos mejorar nuestras colonias y nuestro pueblo. Muchísimas gracias para todos.